Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema La Antártida, el proceso de divulgación, temporada 7, episodio 8, transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock y Cody Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad, creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. ¡Empezamos! David Wilcock. Muy bien, bienvenidos de nuevo a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estamos aquí con Cody Good. Cody, bienvenido de nuevo al programa. Cody Good, gracias. David Wilcock. Así que, en nuestra última actualización, habíamos llegado solo hasta el punto en que la sacerdotisa de los desterrados, Marra, se había materializado en su habitación. Estaba actuando muy sarcástica, como si ella tuviera el control completo de la situación, y luego fue llevada de regreso por el portal, por el Anshar, y la pusieron en éxtasis, pero ellos realmente te dieron una advertencia, ¿verdad? Dijeron que otros como ella podrían aparecer. Cody Good. Ellos afirmaron que habría otros como ella viniendo a buscarla. David Wilcock, bien, lo que significa que ellos también podrían visitarte y que tendrías que defenderte contra ellos. Cody Good, correcto. David Wilcock, vamos a lo que sucede a continuación. Cody Good, claro. Y para que conste, ninguna de las personas de Marra se ha acercado a mí desde entonces. David Wilcock, bueno. Cody Good, ha sido bastante tranquilo. La mayor parte de mis experiencias ahora han sido con el complejo militar industrial del programa espacial secreto. He sido recogido varias veces, y en las reuniones que he estado, y en las reuniones se me han dado informes sin preguntas por los dos pilotos que me habían ayudado a subir y bajar las escaleras del avión. David Wilcock, y eso significa que no está autorizado a hacer preguntas. Cody Good, no hay preguntas. Tú solamente te sientes allí y escuchas. Me estaban llenando con más información sobre la Antártida, lo que se ha descubierto allí, cómo está siendo procesado, ¿cómo planean presentarlo a la humanidad en etapas? David Wilcock, bueno. Cody Good. Así como que estaba teniendo reuniones con quien nosotros llamamos Sigmund, el oficial al mando. Y él también ha estado compartiendo información interesante conmigo, alguna de la cual ni siquiera puedo hablar porque tiene que ver con las próximas reuniones que voy a tener, más de naturaleza terrestre. David Wilcock, bien. Entonces, por lo tanto, hemos cubierto la miniatura de eso. También, ¿has estado teniendo reuniones con el Anshar? Y si es así, ¿cuál es la broma de aquellos? Cody Good. He tenido una serie de reuniones con el Anshar, una gran cantidad de ellas. Cari, también preparándome para próximas reuniones terrestres que voy a tener, dejándome saber que ella va... Para que yo no sea tan nervioso, soy bastante nervioso, ella me está dejando saber que ella me va a ayudar en el proceso. Ella me va a estar dando información para comunicar. También he sido recogido una vez por el Anshar y llevado a la Antártida. David Wilcock, bien. Y la última vez que hablamos en este programa, habíamos discutido la idea de que habían cosas interesantes que ocurren en la Antártida, pero que en realidad no entramos realmente en esta gran cosa que estuviste ocultándome. Ni siquiera podías decirme, y que no se podía hablar de ello en el programa. Y ahí es donde comienza nuestra actualización final de partida 2, Endgame 2. Entonces, ¿cuál era la información que estaba recibiendo desde hace meses que no me podía contar y no se podía hablar en este programa y que ahora podemos hablar? ¿Qué está pasando en la Antártida? Cody Good, bueno, según Sigmund y sus hombres, se han hecho importantes descubrimientos. En 1939, la expedición alemana a la Antártida había descubierto grandes losas de piedra con antiguas escrituras sobre ellas, y que ellos habían tomado un montón de fotos. Después de eso, comenzaron una gran cantidad de expediciones secretas. David Wilcock. Así que, estas son las cosas que nos recuerdan a cosas como Stonehenge, o las pirámides, o algo por el estilo. Cody Good. Un poco más como Pumapunku, o algo, ya sabes, que realmente está roto y disperso. David Wilcock, bien. Cody Good. Así que, después de que los alemanes habían descubierto esto, empezaron en realidad no a excavar por razones arqueológicas,
Ellos comenzaron a limpiar las zonas y empezar a usar lo que encontraron. Encontraron en cuevas zonas antiguas con artefactos de civilizaciones antiguas, y que sus grupos militares solo las sacaron y trasladaron y crearon bases, por lo que ellos en principio realmente no estaban interesados en la arqueología, lo que no se parece mucho de los nazis. Ya habían arqueólogos peinando, ya sabes, peinando Asia en busca de cierta dificultad, especialmente los grupos El Sol Negro y Drill, donde parece que ellos están muy interesados en esta historia antigua. Kurigu, correcto. Parecía que la misión era que se diera prisa y construir esta base. Ese fue el principal objetivo. David Wilcock, bueno, el reloj seguía corriendo y sabían que no iban a ser capaces de salir adelante en la Segunda Guerra Mundial. Kurigu, correcto. Por lo que habían estado buscando en ella, haciendo algunas excavaciones aquí y allá a lo largo de décadas, llevándolos a donde terminaron, trabajando con los estadounidenses del complejo industrial, complejo militar industrial, que estaban haciendo excavaciones a lo largo de décadas que van todo el camino de vuelta, ya sabes, a partir de los años 50 y 60. Ahora, desde entonces, alrededor del 2002, empezaron realmente a traer profesores y arqueólogos de las universidades. Y estas son algunas personas de las que conoceríamos si usted está en lo académico. Se trata de personas que sabremos que han estado yendo y haciendo excavaciones e investigaciones en la Antártida. Y a estas personas se les ha dicho esto. ¿Usted sabe? Estos son 14 años de investigación y no le puede decir a nadie. Y se les ha prometido que van a ser llevados fuera frente a la prensa, y que se les permitirá dar una conferencia y presentar los documentales que han hecho y toda la información que han recogido para la gente. David Wilcock, y una de las cosas sorprendentes fue que se te dijo que teníamos que escribir final de partida 2, Endgame 2, lo más rápido posible. ¿Kuriguchi? David Wilcock, y 2 horas después aparece, en tabloides como The Mirror y en The Sun, comienzan a aparecer estos mismos datos que se nos ofrecía. Y luego, al día siguiente, después de subir la actualización, uno de estos mismos tabloides, creo que era The Mirror, en realidad dijo que había un equipo de científicos que habían estado en la Antártida desde el año 2002, del que ya me habías dicho por teléfono. No me había acordado de ponerlo en el artículo, pero tú ya me habías informado sobre esto. Kurigut, correcto. David Wilcock, y entonces, allí está en este maldito tabloide. Y eso para mí fue tan increíble, el nivel de confirmación pública de estas cosas. Kurigut, correcto. Se me había dicho que íbamos a ser recogidos, que teníamos que sacar la información inmediatamente. David Wilcock, y por lo que se te dijo a ti antes, de que saliera eso. De hecho, habían estado allí desde el año 2002. Kurigut, sí. Y lo que estaban descubriendo allí es lo que me hizo incluso estallar mi mente. Ellos estaban encontrando una antigua tecnología que... Ellos estaban encontrando naves espaciales que habían sido desmanteladas para crear una nueva civilización, ciudades y así sucesivamente. Encontraron áreas que eran laboratorios para experimentos genéticos. Al parecer, habían experiencias genéticas fuera de control entre estos predamitas. Estuvimos encontrando alrededor todo tipo de diferentes seres humanos, incluso seres humanos con colas cortas, los seres humanos altos, todos los diferentes tipos de seres humanos, junto con este ser original predámico que aterrizó aquí entre 55.000 y 60.000 años atrás. David Wilcock, ¿qué es un preadamita? Kurigu, el grupo extraterrestre, el grupo no terrestre, que una vez habitó Marte y Maldek, después que hubo catástrofes, sobre todo a partir de su propia mano y la guerra. David Wilcock, esto fue hace 500.000 de años. Kurigu, correcto, hace 500.000 de años. Entonces, terminan en la Luna durante un periodo de tiempo. Y entonces, de alguna manera, terminaron siendo expulsados de la Luna. Hubo algunos ataques que se produjeron, y después de eso, ellos huyeron, pero su nave estaba demasiado dañada como para dejar nuestro sistema solar o alcanzar otra esfera planetaria. Así pues, tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra. Decidieron que iban a ir a este continente que todavía
tenía tecnología antigua funcionando, de la antigua raza constructora, que era David Wilcock. Ahora, ¿de qué antigüedad estamos hablando? Currywood. La información que se me dio fue de 1.800.000 años de antigüedad. David Wilcock, ¿qué quiere decir con tecnología? Currywood. Bueno, solo tenían la tecnología que poseían de estas tres naves con ellos. Esa es toda la tecnología que tenían. Así que tuvieron que recuperar las piezas, aprovecharlas y cambiar la finalidad de la tecnología de la nave espacial, una vez que tuvieron un aterrizaje forzoso. Y había tres que eran extremadamente grandes. Eran naves nodrizas. Y estas fueron referidas como la Niña, la Pinta y la Santa María. David Wilcock. Solo para ser claros, no es que no hay ninguna conexión real con los nombres. Es solo que tres naves de Colón fueron llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María. Así que es como una especie de broma burlesca. Tiene tres naves nodrizas que se estrellaron en este continente. Currywood, correcto. Y tienen varias de estas referencias burlescas en este informe. David Wilcock. Y yo quiero señalar que este era uno de los detalles absolutamente impresionantes en los que empiezo a preguntar a Pete Peterson por teléfono. ¿Sabes algo sobre la Antártida? Y él dice de forma independiente. Van a anunciar que encontraron una nave nodriza. Solo sabía sobre una nave nodriza que era de unos 48 kilómetros de ancho, en su mayor parte de forma circular. Eso es lo que fue encontrado bajo el hielo. Currywood, correcto. Y hasta ahora, solo exponían el área aproximadamente del tamaño de un transatlántico, pero al hacerlo, ganaron acceso a una de estas naves. Ya han estado entrando, volando la nave alrededor de donde estaba, en su interior, revisando. David Wilcock. Ay, ay, ay. Entraron en esta nave nodriza de 48 kilómetros de ancho y que encontraron naves dentro de la nave nodriza. Currywood, ¿sí? David Wilcock. ¿Y si han sido capaces de volar estas naves? Currywood, ¿sí? David Wilcock. ¿Dentro de la nave nodriza o también afuera? Currywood, no. Afuera. Fuera de nuestra aún atmósfera. Encontraron un número de diferentes tipos de naves, que tenían diferentes usos. Uno de los cuales era una nave muy adornada, que era una especie de forma de estupa. David Wilcock. Al igual que el santuario tibetano que vemos tan a menudo. Currywood, correcto. Y que se referían a ellas como vimanas. David Wilcock, ¿de verdad? Currywood. Dentro del programa, ellos las llamaban vimanas. Lo fueran o no, no lo sé. Pero estas eran solo para transportar por ahí a la realeza. Eran diferentes que las otras naves. Fueron decoradas y tenían oro en ellas y eran muy ornamentadas. David Wilcock, y usted dijo que los seres que estaban dentro de estas naves fueron preadamitas, pero ¿podría usted acabar de darnos una descripción de lo que esto significa? Currywood, sí. Están en el rango de los 3 metros 65 centímetros a los 4 metros 26 centímetros de altura. Tienen cráneos alargados y eran muy estirados y delgados. David Wilcock, al igual que Akenatón, Nefertiti y sus hijos como Meretaten. Currywood, correcto. Y los hombres tenían un bolsillo flácido en el pecho, una especie de pecho flácido. Y estos seres eran David Wilcock, ¿y el color de la piel? Currywood. El color de la piel era difícil de decir porque habían estado en un gran cataclismo, donde tenían algunos de los cuerpos, sus brazos, estaban envueltos un par de veces. Había grandes manchas negras alrededor de ellos en la piel. Habían estado bajo el hielo. No se conservaron como se ve en las películas como un hombre congelado al cual puedes reanimar. Y los biólogos que han estudiado estos cuerpos, que han realizado las autopsias en ellos, han dicho que estos son obviamente seres que se habían desarrollado en un entorno muy diferente al nuestro, a una presión barométrica más baja y el campo gravitatorio. David Wilcock, ¿quién crees, o quién te dijo, que ellos fueron derribados cuando llegaron a la Antártida? Currywood, al parecer, estos preadamitas han estado en conflicto con los reptilianos por un tiempo. Estos preadamitas, que no eran buenos chicos para nada, pero
se encontraban en algún tipo de conflicto con los reptilianos, y de hecho, habían mantenido a los reptilianos bajo control, aquí en la Tierra, durante ese periodo de tiempo en el que tuvieron aquí un aterrizaje forzoso. Ha habido un par de otras catástrofes más pequeñas que ocurrieron en las que habían perdido su poder, y los reptilianos siempre encuentran una oportunidad de volver en un momento de debilidad. David Wilcock. Así que, parece a continuación que las guerras entre preadamitas y reptiles se producen casi desde el inicio de cuando llegaron aquí. Currywood, exactamente. David Wilcock, bien. Currywood, pero después de que estos cataclismos ocurrieron en la Tierra, los preadamitas y los reptilianos como que tenían un tipo de tregua o tratado. Y después de ese punto, los reptilianos controlaban más o menos toda la Antártida y los preadamitas tenían cero capacidad de obtener acceso a su antigua tecnología, sus bibliotecas, todo estaba ahí abajo. David Wilcock, correcto, Currywood. Las personas que sobrevivieron al cataclismo eran en su mayoría de los experimentos genéticos. Se habían creado híbridos porque no podían operar muy bien en nuestro entorno, y crearon híbridos de ellos y los humanos que estaban aquí en la Tierra. Así que, después del cataclismo, cuando esto ocurrió, todos los principales preadamitas que eran de sangre pura se redujeron en la Antártida. Había un grupo de estos preadamitas, de esta línea de sangre preadámica, que estuvo en América Central, la región de América del Sur, y había otro grupo de linaje completamente diferente, ambos miembros de la realeza, en Asia y Europa. David Wilcock. Ahora, cuando estamos mirando a los descendientes de esta civilización original, dijiste que vinieron aquí en tres naves nodrizas, así que solo quiero que quede claro que estas son las naves nodrizas de 48 kilómetros de ancho de las que estamos hablando. Currywood, de 48 kilómetros. David Wilcock, 48 kilómetros de ancho. ¿Ese es el tipo de nave nodriza más grande que tenían? Currywood, no. Se encontraron otras naves allí, también que son bastante grandes, pero que serían como otro tipo de... solo una nave más pequeña en una flota. David Wilcock, entonces, solo hay tres de las grandes, pero hay otras naves también que se encontraron. Currywood, exactamente. David Wilcock, quiero entrar en la conexión con las escrituras bíblicas porque una de las escrituras es del mismo tiempo que el libro del Génesis, el libro de Enoch. Fue retirado de la Biblia, pero se conoce por Jesús. Es referido por una variedad de personas de esa época como un texto muy, muy venerado. Y describe 200 ángeles caídos chocando en la tierra, que son seres gigantes, y luego convertirse en caníbales, que en realidad son hostiles a la población de la tierra. Y finalmente fueron juzgados, que tenían que ser eliminados en una gran inundación. Suena como que, aquí, estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la conexión con el libro de Enoch? Currywood. Es así como la información que recibí fue que estos preadamitas habían bajado en una... Ellos estaban en el gran experimento. 1. Ellos no deberían haber estado aquí abajo, viviendo abiertamente entre nosotros. Y 2. Ellos estaban ahora... Ya sabes, los otros 22 experimentos genéticos que estas razas genéticas de agricultores estaban llevando a cabo aquí abajo. Este grupo preadámico comenzó a cooptarlo y a interferir en ello, así que tuvieron que hacer algo con ellos. David Wilcock. Y solo en el caso de que alguien entró aquí y no viera esos episodios en los que describiste que cuando la rejilla protectora construida por la antigua raza constructora cayó hace 500.000 años, después de que el planeta Maldek explotó y se convirtiera en el actual cinturón de asteroides, que nosotros entonces tuvimos de inmediato las llamadas razas extraterrestres de agricultores genéticos, que entonces son capaces de entrar de forma inmediata y comenzar a tomar el ADN de toda la galaxia y jugar con el ADN de la Tierra. Currywood, ¿sí? Y a medida que hemos estado explorando cada vez más y más las ruinas allá abajo, encontramos habitaciones que estaban... Había una serie de corredores que tenían una clase de organización de la misma especie de forma en que verías una placa de circuitos, y estaban hechos de aleaciones de oro y cobre, que tenían en ellos raros tipos de tallados circulares, en los que dijeron, no eran para que la gente atravesara, era obvio, para canalizar grandes cantidades de electricidad. No lejos de allí, se encontraron con los laboratorios genéticos, en los que se encuentran todos estos diferentes tipos de seres
en diferentes etapas de ser desarrollados, y me confirmó que eso era parcialmente tecnológico, en parte biológico. ¿Cómo hicieron estos experimentos genéticos? ¿Crearían un cigoto, o lo que sea, y luego implantarlo en otro, en un ser humano o un animal? Los habían hecho crecer, y después, así es como los incubaron. No tenían toda su tecnología, estaban en el modo de supervivencia desde el momento en que aterrizaron forzosamente. Tuvieron que desensamblar toda su tecnología desde el interior de estas naves, estas grandes naves nodrizas. Hay enormes áreas en donde las cosas solo han sido arrancadas. David Wilcock, si están atrapados en la Tierra debido a un aterrizaje forzoso, pero entonces tú dices que hay una nave que se encuentra en el interior, que puede ser volada por el alrededor. ¿No significa que podrían haber salido de la Tierra e irse a cualquier otro sitio que desearan? Pretty good. Bueno, sí, ellos podían en la nave, pero todo lo que les quedaba de su sociedad ahora estaba aquí, sobre la Tierra. Y estas naves no son vehículos para trayectos de larga distancia. Las pequeñas naves que tienen son para, ya sabes, recorrer por el sistema solar. Ellos estaban atrapados aquí en el sistema solar. Y de las 22 diferentes razas de agricultores genéticos, tenemos a los reptilianos, y es un lugar hostil para ellos el tratar de volar alrededor de allí. Sus números eran pequeños. Ellos no estaban en una buena posición táctica. David Wilcock, así que, teóricamente, podrían visitar las lunas de Júpiter, lunas de Saturno, lugares como estos, pero no tenían suficiente duración de combustible, digamos, o cualquier capacidad de viaje para en realidad salir de nuestro sistema solar. Pretty good, correcto. Y fue bastante hostil allá afuera, en el espacio, durante este tiempo. Ellos no querían arriesgar una posesión como esta, volando, ya sabes, hacia Júpiter o lo que sea. Ellos podrían perder esta posesión, y les quedaban muy pocos recursos. Pero esta civilización controla todo el planeta. Con los pocos recursos que tenían, eran capaces de controlar todo el planeta. Después que se produjo este último cataclismo, ninguno de los supervivientes predamitas, tenían acceso a su tecnología. Así que, hemos mencionado el grupo que estaba en Asia, grupo preadamita, y había otro en América del Sur, América Central, que ellos ya no podían visitar o comunicarse entre sí. Ellos fueron separados. David Wilcock, después de la catástrofe convencional Atlante, en la que estamos pensando habitualmente, pretty good, correcto, y que ellos siempre habían tenido algún tipo de competencia entre estos dos grupos de linajes, incluso antes del cataclismo. Todo este linaje de estas personas de tipo Kabbalah o Illuminati, que trazan sus linajes a través de estos paradamitas. David Wilcock, así, en el libro de Enoch, están describiendo a este grupo como los ángeles caídos. Pretty good, ajá. David Wilcock, estás diciendo que estos paradamitas, con los cráneos alargados, que esa es la línea de la historia del ángel caído. Pretty good. Es la línea de la historia del ángel caído, sí. David Wilcock, pero nosotros tenemos a esta cábala. Y esta es una de las cosas que nuestro denunciante Bruce ha estado diciendo. Independientemente de si usted cree esto o no, lo único que importa es que lo hacen. Pretty good, exactamente. Su religión es que, quiero decir, eso es. Su religión es todo. Está detrás de todo lo que hacen. David Wilcock, ¿dónde vemos esta cultura preadámica en desarrollo? ¿Dónde se esconden en las Américas después de esta catástrofe? Pretty good. En América del Sur y Central es donde se habían establecido la mayor parte de sus enclaves, y que se habían establecido alrededor de otras estructuras preadámicas que ahora fueron destruidas a causa del cataclismo. Había enormes terremotos que básicamente licuaron el terreno y muchas de las construcciones, grandes edificios, que acababan cayendo abajo y hundidos dentro del terreno. Ellos estaban manejando el hemisferio. Ellos estaban mezclando su genética con algunos de los indígenas de América del Sur y América Central. Es por eso que tenemos cráneos alargados de seres que tienen piel de diferentes colores, pero diferente mezcla genética. Ellos estaban mezclando su genética con cualquier grupo que estuviera alrededor después del cataclismo.
Y volviendo a la religión de los Illuminati, que se basa en una gran cantidad de lo que este grupo hizo, los Pradamitas. Ahora puedes entender por qué todas estas personas interesantes han estado haciendo viajes a la Antártida recientemente, incluyendo a Kerry durante la jornada electoral. David Wilcock, correcto. Pretty good. E incluso algunos de la realeza han ido allá abajo. David Wilcock. Y ahora, estoy hablando sobre la idea de un cargamento muy interesante que se encontró en estas naves nodrizas. ¿Podrías describir lo que es esta preciosa carga que aún tenían todavía aquellas naves? Pretty good. Bueno, ellos tenían un número de seres que estaban en éxtasis. La información que recibí fue que los supervivientes predamitas del linaje que vino originalmente de otro planeta se habían puesto a sí mismos en éxtasis antes de que ocurriera este cataclismo, hace aproximadamente 12.800 años atrás. Ellos todavía no los habían despertado, están tratando de decidir lo que van a hacer. Ahora, otra nota interesante. Tenemos a estos arqueólogos y empleados de varias universidades que están ahí abajo excavando y documentando todo esto, pero lo que han hecho, ellos, siendo la cábala, supongo que va a decir que han utilizado estos grandes submarinos electromagnéticos que he discutido antes para llevarse una gran cantidad de piezas arqueológicas que habían encontrado en otras excavaciones que estaban manteniendo suprimidas de la humanidad. Ellos las tenían en grandes almacenes. Ellos estaban tomando algunos de estos artefactos de la Antártida y esparcirlos. Y esta gran excavación que estos arqueólogos van a hacer pública, ellos también están eliminando cualquier cuerpo que no parecía humano. Y muchos de los cuerpos humanos, que no se ven como si fueran esclavos, tienen túnicas que tienen hebras de oro tejidas en las túnicas. Ellos lucen como la realeza. Así que están pensando en darnos una revelación saneada y luego con el tiempo se divulgará al complejo militar industrial del programa espacial secreto. Y después de que lo hagan, van a decir, oh, por cierto, sí, tenemos este muy avanzado programa espacial secreto. Y mientras estuvimos fuera, en otros planetas, hemos encontrado ruinas muy similares, como las que hemos encontrado en la Antártida. Así es que van a tratar de gotear la información durante décadas, y no nos dirán inmediatamente sobre las naves que encontraron y la alta tecnología y los no humanos. David Wilcock, ¿no estás hablando necesariamente de algo que recogiste y proyecta unas holografías? Kurigu, arqueología fuera de lugar. David Wilcock, bien. Kurigu, ellos esconden ciertos artefactos para mantener viva la narrativa de, ya sabes, la Tierra, que solo tenemos 6.000 años de civilización. David Wilcock, ¿y tú dices ahora que en realidad encontraron remanentes genéticos allá abajo? Kurigu, correcto. Y muchos de humanos, quiero decir, como nosotros, que encontraron bajo el hielo. Y esto fue un... Ellos, obviamente, habían sido golpeados por una enorme ola que entonces, de alguna manera, se congeló instantáneamente. David Wilcock, ¿una ola de mar? Krieg, una ola de mar, sí. Y todos los cuerpos fueron referidos. Ellos, bromeando, se refieren a ellos como la Pompeya en el hielo. Debido a la manera en que todos los cuerpos fueron encontrados, algunos de ellos acurrucados, juntos, era muy similar. David Wilcock, ¿podrías describir para nosotros lo que has visto personalmente? Obviamente, que está recibiendo sesiones de información sin preguntas, pero ¿qué has visto personalmente de lo que estás hablando? Krieg, fui llevado por el Anshar en una de sus naves con forma de huevo hasta la Antártida, y González estaba con nosotros. Cuando nos llevaron allá abajo, González tenía esto como una mochila que parecía como que era militar, militar humana. David Wilcock, bien. Krieg, y cuando fuimos allí, él estaba tomando esto como una cosa de centro de muestra, que tenía una manilla en ella y una pequeña cámara al final, en el extremo, con estas largas agujas, cosas que parecían que se retorcían. Y él estaba caminando hacia cada uno de estos cuerpos, tomando ya sea una foto o un vídeo, no lo sé, y luego enterrando la aguja en el cuerpo, retorciéndola, tirando de ella, y luego dejando caer la muestra central en estos pequeños tubos de ensayo de plástico, y a continuación ponerlos en la bolsa al tiempo que continuaba. David Wilcock,
Y usted dice, ¿estos cuerpos se refiere a gigantes preadámicos? Creo, cuerpos preadamitas. Había estos híbridos que personalmente vi en una posición fetal. Un humano muy pequeño que tenía una cola. Corey extiende sus manos sobre unos 25 centímetros de distancia. Se podía ver los pliegues de la piel yendo hacia atrás sobre la espalda, y luego el tipo de cola retorcido hacia afuera, y estaba congelado. Así es que él estaba tomando muestras genéticas, y mientras tanto, justo antes de esto, los grupos que eran de la Tierra interna nos llevaron a través de una pared que no había sido excavada todavía. Se podía ver solo un pedazo de piedra que sobresale fuera del hielo y la nieve. No estaba lejos en absoluto. Había una excavación ocurriendo, había luces altas sobre trípodes apuntando hacia abajo en un pozo, y ellos estaban excavando. Nos llevaron a través de la nieve y la pared, y esta habitación se iluminó. La habitación estaba llena de rollos, de pergaminos, libros, me refiero, obviamente, fue una biblioteca. Los dos seres intraterrestres se acercaron a un área en particular, como si supieran exactamente dónde iban. Abrieron esta caja plegable, básicamente, y luego comenzaron a agarrar estos rollos metálicos y ponerlos en la caja. Los estaban tomando, y estos rollos metálicos eran como símbolos grabados con láser. La piedra era... David Wilcock, ¿estás diciendo que el rollo era metálico? ¿O que se trata de un recipiente metálico para un tipo de papel? Currywood, eran láminas metálicas de metal enrollado. David Wilcock, láminas de metal enrollado. Currywood, y crujían a medida que lo recogían, sonaba similar a la hojalata. David Wilcock, Currywood. Y en ellos, se pudo ver que tenían símbolos como grabados con láser. Y ellos estuvieron removiendo aquellos antes que fueran ubicados por la gente que realiza la excavación. Todavía no sé lo que había en los rollos o la importancia de ellos. Sin embargo, cuando nos fuimos, ellos se los llevaron consigo dentro de la nave. David Wilcock. Gracias, Corey. Y quiero agradecerles por mirarnos, apoyarnos aquí en Gaia, y asegurándonos de que estamos en un camino hacia la divulgación completa. Gracias por vernos. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Reta Garta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.